su mundo. Fred, estás en época de cambio. ¿Cómo ves los cambios que han hecho los Bravos en este invierno? Bueno, hemos hecho el cambio de Hayward con Miller, de San Luis. Yo creo que la pelota, yo creo que a mí me gustó el cambio. Eso. No me gustó perder a Jason Hayward, porque tremendo pelotero. O sea, ganó el guante de oro dos años en right field. Es un muchacho joven, pero yo creo que trayendo a Miller, que hacía falta a nosotros otro lanzador, yo creo que fue un buen cambio. Con Jason, el último año, antes que se vaya de agente libre, yo creo que casi lo teníamos que hacer. Has dicho que estás conforme con el equipo ahora mismo, pero ¿qué haría falta en este momento? Bueno, me gustaría, como los otros 29 equipos, un pitcher más, nada más que tenemos cuatro, un abridor, un quinto abridor, me gustaría tenerlo. Yo creo que el banco, eso viene un poquitico más tarde, pero otro lanzador que te pudiera tirar 200 innings, un muchacho. Tenemos la rotación de nosotros, tenemos cuatro muchachos que son jóvenes, y me gustaría tener un veterano que pudiera ayudar a ese muchacho. ¿Está preparado ahora mismo Cristian Betancourt para hacer un Grandes Ligas? Yo creo que sí. Para mí es, depende de lo que pase con si los rumores que hace, pero si Gattis está con nosotros, Gattis, y está Justin Upton, Gattis va a quechar y Christian va a jugar, porque Gattis no es un catcher que te puede jugar 150, 160 juegos, y él va a crecer ayudando a Gattis. Para mí, Christian no nada bueno va a pasar para el otro año en AAA. Yo creo que él va a aprender en la Grandes Liga cómo ayudar a Gattis, o si Gattis lo movemos para el left field, Christian puede ser, yo estoy cómodo que Christian puede ser el trabajo de ser el catcher todos los días.